Bueno, es un gusto estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Muchas gracias a los organizadores del evento. Mi nombre es Jacqueline Barrientos y mi título de mi presentación es La manera en cómo tratamos el LLC y cómo esto está evolucionando. Me van a disculpar que yo a veces mezclo palabras en inglés y en español. Y básicamente lo que vamos a hablar es de los nuevos medicamentos que se usan para el LLC. Pero primero vamos a hablar un poquito del background, de lo pasado. Estas son mis conflictos de interés. Yo voy a estar discutiendo alguna data que todavía no ha sido aprobada por el FDA. Primero empezar, ¿no? ¿Qué cosa es el LLC o leucemia linfocítica crónica? Bueno, por convención, la historia de LLC empezó en 1845, cuando el doctor Virchow estableció el término que se le conoce como leucemia. Aproximadamente como 20.000 nuevos casos ocurren en los Estados Unidos y es la forma más común de una leucemia crónica en los Estados Unidos. La edad promedio al momento del diagnóstico es como 70 años, por lo general es un varón y blanco. Y básicamente la sobrevida ha cambiado muchísimo. Antes se esperaba que a los 5 años solamente el 66% de las personas sobrevivieran y ahora con los nuevos medicamentos esto ha subido a 85%. Pero básicamente la enfermedad es bastante heterogénea y entonces en ese sentido han habido varias estrategias para clasificar haciendo uso de diferentes sistemas. En el lado izquierdo pueden ver el estadio de Ray. Dr. Kanti Ray hizo esta publicación en 1974, donde estableció que pacientes que tenían un estadio 0 o estadio 1 o 2 eran lo que se le conoce como bajo riesgo. Estos pacientes no presentan ni anemia ni trombocitopenia. Sin embargo, estadio 3 y 4 es ya una etapa más avanzada, tienen una sobrevida muy corta comparado con los pacientes que son diagnosticados con un estadio 0, 1 o 2 al momento del diagnóstico inicial. Sin embargo, aún teniendo un estadio 0 o 1 o 2, había unos pacientes que tenían una peor sobrevida. Y en ese sentido, no fue hasta que se incorporó los estudios del FISH, Fluorescent In-Situ Hybridization, donde se encontró que los pacientes que tenían una deleción de 17p o una deleción de 11q tenían una sobrevida muy inferior a las otras aberraciones cromosomales. Pacientes con 17p, por lo general, cuando son tratados con inmunoterapia o con quimioterapia, por lo general solamente tienen una expectativa de vida de 2 a 3 años. El otro estudio que fue muy importante en términos de relacionar quiénes eran los pacientes que iban a tener una peor respuesta a tratamiento y una enfermedad más agresiva, lo hizo el doctor Nicolás Chorasi, es uno de mis jefes, Kanti Rai es mi otro jefe, en el centro aquí que tenemos de LLC, de investigación del LLC. El estudio de la izquierda fue publicado, doctor Chorasi fue el senior author, el autor senior, donde encontró que los pacientes que tenían una cadena de inmunoglobulina no mutada tenían una respuesta muy inferior en términos de agresividad. Estos pacientes, por lo general, necesitan terapia usualmente a partir de los 3 años después del diagnóstico. Y cuando son tratados con quimioinmunoterapia, también tienen una respuesta mucho más corta y menos duradera. Luego, los alemanes estudiaron el impacto de las mutaciones de TP53, porque lo que se ha visto es que hay pacientes que, por FISH, no tienen la presencia del 17Q, de la deleción 17Q. Sin embargo, pueden tener, por Next Generation Sequencing, una deleción de TP53. Y estos pacientes con este tipo de mutación, aun cuando el FISH sale negativo para 17P, pueden tener una sobrevida muy inferior, como pueden ver aquí. Entonces, ¿cómo encontramos quiénes son los que son de alto riesgo y ultra riesgo alto? Alto riesgo son los que tienen pues la presentación clínica. Pues los que tienen pacientes que tienen una inmunoglobulina
ya no mutada o pacientes con la deleción 11Q. Y riesgo se les alto riesgo se les consideran pacientes que tienen 17P de lesión o mutación de TP53 o pacientes que han sido tratados con un inhibidor de BTK o un inhibidor de BCL2 y que no han respondido o que si respondieron, la respuesta duró muy poco. Bueno, ahora vamos al término de cuáles son las terapias. Esto es mis consideraciones para terapia inicial para un paciente joven y que no tiene comorbilidades. Por lo general, uno tiene que ver al paciente, cuál es su edad, sus comorbilidades, sus expectativas, las características de la enfermedad. La paciente tiene 17P o TP53, o tiene, ¿cuál es su estadio de la inmunoglobulina pesada? ¿Es mutado o no mutado? Lo otro es que hay que considerar cuáles son las drogas que son disponibles en nuestro ambiente. Posible que su seguro médico no le cubra algunos de los medicamentos. Y lo otro importante es las enfermedades que tiene el paciente. Si tiene problemas cardíacos, si tiene problemas renales o los medicamentos con los que está tomando. Esto es mi algoritmo de tratamiento inicial. Los divido en dos. El grupo del lado derecho son los pacientes que tienen 17P o TP53. Estos pacientes solamente deben ser tratados con un inhibidor de BTK como el ibrutinib o acalabrutinib o con el inhibidor de BCL2 venetoclax con o sin obinutuzumab. En términos de los pacientes que no tienen 17P, los divido en dos grupos por la edad y o las comorbilidades. Las personas que son jóvenes sin comorbilidades pueden ser tratados por cualquiera y aún también se podría ofrecer FCR. Personas mayores de 65 años o jóvenes con problemas de enfermedades crónicas podrían usar BR. A decir verdad, en mi clínica solamente he usado BR, vendamucina y rituximab una vez el año pasado y fue porque el paciente no podía pagar con su seguro médico las otras terapias nuevas. Ahora, ¿cómo llegamos a estas terapias de iniciales? Todo esto vino de 5 estudios importantes. El primer estudio fue el E1912, que aleatorizó a los pacientes a recibir ibrutinib con 6 meses de rituximab contra FCR. FCR es fludarabina, ciclofosfamida con rituximab. Y lo que se encontró en el primer Data Safety Monitoring Board, lo que encontramos fue que la progresión fue mucho mejor en los pacientes que recibieron ibrutinib. Y no solamente en el PFS que estuvo mejor. Cuando vimos en el primer Data Safety Monitoring Visit, encontramos que la sobrevida global fue mucho mejor en los pacientes que fueron aleatorizados a ibrutinib con rituximab, aun cuando estos números fueron muy pequeños. Entonces, una de las limitaciones de esta primera presentación fue, bueno, quizás fue porque los números son muy pequeños, que realmente no es un efecto grande. Sin embargo, el año siguiente, en ASH 2019, hicimos un longer follow-up, una follow-up a los pacientes, y se vio lo mismo, que los pacientes que fueron tratados con ibrutinib no solamente tenían un mejor tiempo en remisión, sino que también tenían una sobrevida mayor. Importante reconocer que aún los pacientes que históricamente no respondían bien a quimioinmunoterapia, como son los pacientes con una inmunoglobulina no mutada, respondieron mucho mejor a ibrutinib que a la quimioinmunoterapia. Y con el tiempo, lo que estamos viendo y vamos a publicar es que esta diferencia se ve también en los pacientes mutados, aunque esto no ha sido todavía publicado. En términos de cuál es el estudio que se empleó para los pacientes mayores, porque como dije, el FCR se debe dar a pacientes más jóvenes, porque es muy difícil de tolerar. Ocurre mucha mielosupresión y puede tener riesgo de infección severa. Tenemos el estudio del Alliance, que fue ibrutinib con o sin rituximab contra vendamucina y rituximab. Y lo que se vio fue que básicamente el grupo que recibió ibrutinib, sin importar si recibió el anticuerpo monoclonal, tuvo una mucho mejor respuesta que a los pacientes que recibieron vendamucina y rituximab. Es importante reconocer que ibrutinib con o sin rituximab da exactamente la misma respuesta. Y esta es la razón por la que muchos de nosotros vamos a emplear ibrutinib como monoterapia, en particular en pacientes mayores de 65. Porque en este estudio lo que se vio fue que hubo una alta incidencia de pacientes
con problemas de efecto secundario, sobre todo cardíacos. Ahora, el siguiente estudio es ibrutinib con obinutuzumab, que fue comparado contra clorambucil y obinutuzumab. Este estudio fue un paciente de alto riesgo o mayores de 65 años y básicamente no cambió nuestra percepción porque la curva de remisión no fue mejor cuando se usó el obinutuzumab. Y esta es la razón por la que en los Estados Unidos solamente usamos ibrutinib como monoterapia. Ahora, el acalabrutinib es una terapia de segunda generación, un inhibidor del Bruton's tyrosine kinase, de la quinasa de Bruton. Y se hizo un estudio comparando acalabrutinib como monoterapia contra acalabrutinib con obinutuzumab contra clorambucilo con obinutuzumab. Y lo que se encontró fue que el grupo que recibió acalabrutinib tuvo una mucho mejor respuesta que comparado con los pacientes que recibieron clorambucilo con obinutuzumab. Y básicamente esto dejó de lado el uso de clorambucilo con obinutuzumab en pacientes que han sido tratados con un inhibidor de BTK. Ahora, como pueden ver aquí en este estudio, pareciera que hay una superioridad cuando se combinó obinutuzumab con acalabrutinib. Sin embargo, el estudio no fue diseñado para encontrar una diferencia que fuera estadísticamente significativa. ¿Qué significa esto? Que al día de hoy no sabemos si usar obinutuzumab es mejor que usar la monoterapia de acalabrutinib. Lo que sí les puedo decir es que cuando se vio la safety analysis, lo que se encontró fue que estos pacientes que fueron tratados con obinutuzumab tuvieron muchos problemas de infecciones y neutropenia. Entonces, y trombocitopenia. Esta es la razón por la que hoy por hoy nosotros decimos a los pacientes que quizás cuando haya necesidad de usar obinutuzumab se use para ciertos selectos grupos. Como por ejemplo un paciente joven que tiene 17P y que yo quiero llevar a una respuesta mucho más prontamente. Y lo otro es para pacientes que pueden tolerar obinutuzumab claramente o que tienen problemas de enfermedad autoinmune porque el obinutuzumab podría ayudar con la autoinmunidad. Ahora, estos estudios que vimos fueron con terapias que se usan para siempre. Este estudio de venetoclax más obinutuzumab es el primer estudio que fue en pacientes que recibieron terapia por un tiempo limitado. Básicamente, estos pacientes recibieron terapia solamente por un año con 12 ciclos de venetoclax y obinutuzumab y los compararon contra clorambucilo y obinutuzumab. Los pacientes tenían más de un score de más de 6, lo que significaba que tenían muchas comorbilidades o tenían una disfunción renal. Y lo que se vio es que básicamente esta combinación fue muy superior que la clorambucilo y obinutuzumab. Y como les expliqué en los otros estudios, básicamente clorambucilo y obinutuzumab ya no son algo que se pueda usar porque tenemos muchos estudios que demuestran superioridad con los usos de los nuevos agentes terapéuticos. Sin embargo, es importante reconocer que en este estudio, cuando uno ve los outcomes de los pacientes que tienen un TP53, estos pacientes no se quedan en remisión. Pasa lo mismo que sucede cuando se usa quimioterapia. Y eso es lo otro importante reconocer con venetoclax. Es muy importante seguir el protocolo establecido por las autoridades. Uno tiene que empezar en 20 miligramos, 50 miligramos, 100 miligramos, 200 miligramos, hasta el target dosing, que es 400 miligramos. No se puede saltar de 20 a 200, porque básicamente han habido fatalidades. Así que es muy importante seguirlo y monitorearlo, y esa es la razón por la que la mayoría de mis pacientes que toman venetoclax, yo los admito al hospital, porque necesitan mucha hidratación para prevenir síndrome de lisis tumoral. Ahora, en términos del longer follow-up, lo que se ha encontrado es que, como les dije con anterioridad, con el longer follow-up, los pacientes que fueron tratados con ese régimen y tienen 17P no tuvieron una respuesta muy duradera y también afectó la sobrevida, como pueden ver aquí. Así que, en mi opinión, los pacientes con mutación de TP53 no deberían recibir esta droga, deberían ser priorizados para ser tratados con ibrutinib o acalabrutinib.
En términos de la mutación de la cadena de la hemoglobina pesada, también se ve lo mismo que se ve con quimioinmunoterapia. Los pacientes que tienen una cadena no mutada, que son tratados con este régimen, tienen un AUCO, una respuesta muy inferior en términos de progresión, de tiempo de sobrevida sin relapso. Así que es importante que para pacientes con alto riesgo de la cadena que no mutada o pacientes que tienen 17P no deberían ser tratados con venetoclax. En términos de sobrevida, como pueden ver también aquí, estos pacientes que tienen no mutado o 17P tienen un outcome inferior. Ahora, en términos de cuál es la combinación que, o sea, porque muchas de estas drogas son para siempre que se tienen que usar. Y lamentablemente hay pacientes que no pueden tolerarlo, porque cuando uno está con ibrutinib o calabrutinib por siempre, puede desarrollar mutaciones de resistencia o puede desarrollar problemas de tolerabilidad. Entonces, en un esfuerzo de cambiar esto y ver si es que se podría usar una combinación, está la combinación de ibrutinib con venetoclax, que aún no ha sido aprobada por el FDA, pero tiene muchísimo interés y parece muy prometedora. La razón es porque el ibrutinib se puede usar por los primeros 3 meses para sacar todos los linfocitos de las áreas donde los linfocitos residen, como por ejemplo la médula ósea y los nódulos linfáticos, hacia la sangre periférica. Y luego le damos al paciente venetoclax en combinación con ibrutinib para que haya apoptosis. Y este estudio se hizo 3 meses de ibrutinib solo como monoterapia y luego 12 meses de combinación de ibrutinib con venetoclax. Y luego terminaban después de los 12 meses de tomar todo tipo de terapia. Y lo que se encontró fue que la respuesta de estos pacientes fue el 96%, sin importar si tenían la 17P. Y lo otro es que la remisión completa ocurrió en más del 50% de los pacientes que participaron, incluyendo pacientes con 17P. Y esto es, para mí, la diapositiva más importante. Aun cuando uno termina de usar el medicamento, como pueden ver, la mayoría de los pacientes, más del 95%, continúan en remisión. Y el 98% siguen vivos. Otra data que ha sido disponible y presentada hace poco, este año en ASCO, es importante discutir, es el acalabrutinib contra ibrutinib. Este estudio fue hecho en pacientes relapsados de alto riesgo con 17P o 11Q que necesitaban terapia al momento del relapso. Y fue un estudio de no inferioridad aleatorizado, open label, donde lo que quería saber, el primary outcome, era la progression free survival. Como se puede ver aquí, en un follow-up de 41 meses, el PFS mediano fue 38.4 meses para ambos, para ibrutinib y acalabrutinib. La diferencia es que hubo mucha menos cantidad de fibrilación atrial, de hipertensión, que es uno de los riesgos mayores de tener fibrilación auricular. Hubo menos incidencia de eventos de sangrado, de diarrea y de artralgias. Así que por lo general, esta es una de esas drogas, acalabrutinib como segunda generación, que nos permite optimizar la terapia usando un inhibidor de BTK sin causar muchos de estos eventos que se conoce son parte de los efectos de la clase de los inhibidores de BTK. Así que en mi clínica, usualmente nosotros empezamos a un paciente en acalabrutinib, a menos que haya alguna razón, como por ejemplo que el paciente tenga algún otro cáncer o que tenga problemas de tomar un medicamento 2 veces al día. Por lo general, nosotros usamos más el acalabrutinib. En ese sentido, esto es mi última diapositiva y básicamente es para reconocer que todas estas drogas tienen toxicidades únicas que nos deben informar en la selección de la mejor terapia. Ahora mismo, como nosotros queremos siempre optimizar la terapia y llevar a nuestros pacientes a estar en remisión por más tiempo prolongado, lo que estamos estudiando es hacer una terapia de régimen solamente por tiempo limitado, a ver si es que las respuestas son iguales que lo que se podía obtener en el pasado con la quimioinmunoterapia. Y para
terminar, es siempre importante reconocer que muchos de los pacientes no pueden acceder a estas drogas por problemas socioeconómicos. Y así que esta es la razón por la que siempre hay que estar investigando para ver qué otras cosas le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Y con eso les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.